El Parque San Isidro del General fue el punto de encuentro entre manifestantes de diferentes partes de la región Brunca y de Pérez Celedón. Salieron en caravana en la mañana y llegaron pasadas a la 1 de la tarde. En primera instancia teníamos la salida tipo 2 de la mañana, pero ahí coordinando con los compañeros de acá de Pérez Celedón, decidimos salir un poquito más tarde, entonces salimos a las 6 de la mañana desde Paso Canoas, pasando por Ciudad Neyli, Río Claro, Palmar Norte, Buenos Aires, recogiendo a compañeros ahí de camino que también se estaban uniendo a esta marcha. ¿Cuántos vienen más o menos? Somos aproximadamente entre 90 y 100 personas en diferentes vehículos. También, bueno, cabe destacar que hay compañeros que se vinieron antes, desde ayer, hay compañeros que también trabajan allá y son de acá, de la zona de Pérez Celedón, entonces desde ayer viajaron, otros compañeros vienen atrás y hay compañeros que viajan mañana porque la idea de nosotros es desplazarnos después de acá hasta la Plaza de la Justicia en San José. La intención era reunirse en el cantón para salir este martes hacia San José, a la gran manifestación convocada por los sindicatos en la Plaza de la Justicia. Marcha que hemos decidido iniciar, ¿verdad?, desde el sur-sur, como decimos, que para algunos no existe, pero es como una costumbre y un buen tico lo decimos siempre. Entonces, queremos igual contar con la compañía y el apoyo de muchos compañeros de acá de la zona, como dije. Ya se nos unieron compañeros de Palmar Norte, Buenos Aires, y ahora esperamos que los compañeros de Pérez Celedón puedan acompañarnos mañana hacia San José. Algunos de los compañeros los van a acompañar a San José. Hay un movimiento interesante y mañana se espera hacer una gran presión en San José. ¿De aquí cuántos más o menos esperan ir? No tenemos los números exactos, pero creemos que sí van algunos compañeros para allá. Y es que mañana es un día que consideran clave según los sindicatos. Estamos esperanzados en que mañana pueden haber buenas noticias. La verdad, como he insistido, nosotros no queremos estar en huelga, nosotros queremos estar trabajando en las escuelas. Yo creo que es hora de que el señor presidente tome conciencia. En eso hemos meditado mucho estos días con el acercamiento de la iglesia. Estamos convencidos de que hay una nueva forma de pensar. Y cómo nos gustaría que el presidente echara atrás al proyecto, lo replanteara de buena manera. Él sabe qué es lo que nosotros queremos que se cambie. No hay, para mí no hay ni necesidad de negociar, sino simplemente de que él dé la nueva propuesta, que se eche atrás lo que tenemos. Y está bien, pongámonos todos a trabajar por el país. El pueblo está dolido, se han perdido muchos dineros en este país y no es justo que las clases más humildes sean las que tengan que dar su mayor esfuerzo para recuperar ese dinero. La huelga ya cumple más de un mes. Es preocupante, de verdad. Cuando la gente nos llama vagos, uno se preocupa. Uno tiene hijos, tiene padres, tiene hermanos, tiene parejas. Y no es justo que nos digan vagos. Las grandes luchas de este país se han ganado por medio de este tipo de movimientos. Nosotros hacemos movimientos pacíficos. No nos gusta afectar a la población, no nos gusta afectar a los vecinos, no nos gusta que el comercio se vea afectado. Creo que la iglesia lanza un mensaje claro de que esto es una protesta social. El pueblo está cansado, de verdad. Yo creo en alguna medida en el presidente y yo creo que tal vez si él se acerca a las personas adecuadas, este problema se puede solucionar fácilmente. Los representantes de los sindicatos afirman que continúan luchando en contra del plan fiscal.